Seguimos charlando, seguimos charlando, conversando aquí en este programa que se llama Hablemos, en esta grata compañía del de doctor Luis Augusto Rodríguez, que nos acompaña hoy aquí, Lancy Norelli y la profesora Cecilia Paz, este, que nos está acompañando ¿no? este, en el programa. Y realmente un momento eh, donde la educación pasó. También por una transformación, porque nos vivimos transformando, ¿no? Día a día, transformando. Muchas veces, ah, pero ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo llevas adelante? Y si el día tiene 24 horas, trabajás 23 y media. <laughs> Veníamos charlando ahora con, con, con Luis Augusto en, en, el, en el corte. También, eh, muchas veces no, no, se, no se valora lo que tendría que valorarse en las horas que no se está en el centro educativo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos, hace días, trabajando con lo que es el módulo introductorio en, en, en secundaria, eh, qué bueno que nos han pedido trabajar, y, y hablando también un poco de, de lo que es la transformación que, que mencionabas recién, la importancia de, de, de esta transformación que estamos viviendo en la educación y de la dimensión socioemocional y que es en eso que debemos enfocarnos ahora, en esta vuelta a clases especial, donde los gurises estuvieron muchos eh, desvinculados del sistema educativo, y donde, bueno, tenemos que, que traerlos, ¿no? Traerlos y hacerlos sen sentirse bien, cómodos, decirles que, que, que esto va a pasar, que se viene la vacuna también, que es, que es otra noticia que, que es buena para, para, para nuestro país. Y, y bueno, somos transformación... Y la educación nos transforma, sí. Eh, un poco relacionando con, con la figura de Lanz, yo también soy egresada del Bachillerato de Turismo de la primera generación de turismo en nuestra ciudad. Hablábamos en el corte recién sobre el esfuerzo. Sin esfuerzo no tenemos ningún tipo de recompensa, ¿no? Tenemos que, que esforzarnos, trabajar y siempre ir más allá. De lo, de lo que queremos. Lance decía de, de su padre que, que le te, decía que, que dejara la pelota, porque sí, porque realmente tenemos que, que estudiar, form, formarnos, y, si queremos tener una, una vida digna y, y si queremos estar mejor en, en, en la sociedad. Así que, bueno, muy, muy rico todos estos aprendizajes. Admiro la, la, la memoria y... <risa> y, y, <risa> que, y y quedo sorprendida porque sabe cada fecha, cada año, y creo que eso es, es si hay. Y, y, pero quizás este por esta práctica que uno obtuvo trabajando allí en el Museo Histórico Nacional, eh, yo me acuerdo que uno tiraba la mano y ahí estaba el conocimiento. <laughs> claro, es Nos sensual. desplazábamos de un lado para otro y estaban todas estas esas imágenes en las paredes eh, que habían hecho la realidad de este de este país. Y tú señalabas recién y quiero resaltar lo que tú señalabas certeramente y es la, la innovación y la innovación en la educación y no solamente en la, en la educación. Hoy estos, tem, estos tiempos especiales de pandemia y de emergencia ha llevado a, al desdoblamiento de la educación y la aprehensión de todas estas innovaciones, que no es solamente en la educación. Yo señalaba hoy el pedido del señor Intendente para que participe en el fortalecimiento institucional y, y precisamente en la tarde. Este, acabo de tomar contacto con, con, con un sector en la OPP que está trabajando mancomunadamente con, con el Banco Interamericano de Desarrollo a los efectos de aplicar las TIC, que son las tecnologías de, de, de información y de, y de, y de comunicación, ¿Comunicación? A, a, la, a la administración fiscal, no solamente fiscal, sino a la, a la administración en, en general. Y es hacia donde marcha el mundo: hacia la transferencia de los datos y a la utilización de los instrumentos a esos efectos. Y la educación no le ha ido a la saga. Y no solamente ella, sino en este caso, yo les hablo de la intendencia departamental, de lo que tiene que ver con la, con la, con la administración y dentro de la intendencia se, también se ha aprendido a eso el sector este, económico, la parte cultural, este, la parte de informática, naturalmente, la parte de, 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 de comunicaciones. Transitamos tiempos difíciles. Pero transitamos tiempos de oportunidades de y de aprendizaje en todos en, los ámbitos. En todas en las instancias. Sí, sí, sí. Pa el para, para, para el turismo, toda todo una dificultad, ¿no? Sí. ¿Qué me dices? Sí, sí, te preguntaba si lees mucho por el tema del, del turismo. Sí, el, sí. Te... sí hoy ju justo estaba leyendo, lo, lo, lo tengo hace días ahí, lo voy picoteando porque entre una cosa y otra uno aprovecha los. los los espacios de tranquilidad que tenés durante el día para poder agarrar el libro y, y sentarte ahí cuando preparas el mate, pero eh, en, en la medida en que uno va leyendo y fundamentalmente eh, a quienes estamos todo el día en este tema de, de estar con gente, de que conoces o que no conoces, como es el caso del turismo, este, a mí fundamentalmente me intriga el post-pandemia, ¿no? Este, estamos a unos días de, de vacunarnos, eh, entonces... Eh, tengo amigos que, que lógicamente, sus, sus familiares han fallecido producto del COVID. Este, hay que velarlos, ¿no? Y, y, y es una situación bien difícil. Pero, pero ahora queremos este, aflojarle un poco al tema de estar contando casos de COVID nuevo todos los días y, y estar este, preocupados u ocupados en cómo vamos a resolver la situación de mucha gente que ha quedado desamparada, ¿no? Este, nosotros lo vimos en el caso del turismo, teníamos un equipo totalmente formado de 12 personas que trabajamos todos a la par y, y, y dependíamos de, de, de ese vínculo y de la llegada de visitantes y un día para el otro cero. Se corta radicalmente. Este, entonces, eh, la preocupación ahora es el diseño de estrategias para darle continuidad a lo que se viene. La educación es un aspecto fundamental. Nosotros estamos de los dos lados, digamos, ¿no? Porque. En la docencia, allí en Figari, en los bachilleratos, incluso en las tecnicaturas que hemos tenido, que han salido alumnos extraordinarios, pero también desde lo que es la planificación o la organización de la actividad turística, este, y a veces uno se siente en el medio sin ser puente, y, y para mí esa es mi, mi gran preocupación, este, tratar de ser ese puente. Creo que. Que Artigas todavía en ese sentido puede usar a la educación de la mejor manera para que esa masa de, de chiquilines que sale formados, que sale eh, cubierto de esperanza, ¿no? Uno cuando sale de, de, o egresa de algún curso sale con un, una les pasa creo que a, a todo el que ter, 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 terminas con Eso una con un con un ritmo tal que querés este, darle continuidad a todo, ¿no? Y bueno nosotros este, eh, creo que el turismo eh, organizado, planificado tiene mucho para dar. Eh, en particular el norte de, de nuestro país eh, viene con cifras de crecimiento exponenciales, este, sin ser incluso una región que dependa del turismo. Entonces tenemos un momento creo que histórico y muy oportuno para darle, este, perdón la expresión, pero para darle pelota al, al tema porque realmente eh, no tenemos esa presión o esa carga que tienen otros lugares que dependían exclusivamente de la economía turística y, y lógico hay mucha gente gritando desesperada nosotros no, eso esa presión por lo menos aquí en el norte no la tenemos pero sí la posibilidad eh, que nos da eh, lo que se viene para el turismo es decir espacios abiertos, actividades vinculadas a la, a la naturaleza ecoturismo. El Nos ecoturismo, el, el turismo carnaval. rural, el turismo aventura. Quedamos sin el carnaval, que es El carnaval, sin dudas, que, 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 que es, un, es un año de impas, pero vuelve con toda, el año que viene, no tengo la, la menor duda de eso. Este, pero el carnaval, el turismo minero, incluso los free shops, son un atractor de gente. Yo siempre lo digo: este, la idea es sacarle. Eh, lo digo bien, bien, de la manera más bruta posible, más gráfica posible, para que la gente lo entienda, porque para mí ese es la, el trabajo que tiene que tener quien planifica turismo. Este, sacarle hasta el último peso al turista, darle las oportunidades para que él gaste hasta el último pintén que trajo, este, porque ese es el desparramo que tiene que generar, generar la, el turismo. Claro, porque ahí está, cuando nos toca literalmente ¿no? eh, viajar... O cuando, cuando éramos jóvenes y hoy de grande... Con la, so, con <laughs> Disculpame, Cecilia. Yo ya me siento bien. Te tengo que jubilarme. <laughs> la, disculpa, eh, en realidad, cuando salimos, ¿no? Cuando salimos, me mató con esta definición. No? Somos jóvenes. Digo, vamos a seguir. Ahora, en esta plena juventud, este, cuando salimos <laughs> a ver añar o una cosa así... Eh, cuando volvemos, la tarjeta viene cero, Seguro. viene cero pesos y quedás sin hasta el medio pero la Pero, pero volver feliz, hasta... volver recuperado. Ahí está lo que claro, dice... Él. Sí, claro. Eh, esa es la definición y que... Y además él te, quiere. Da, te das cuenta que no sos el ombligo del mundo, sino que hay otros... Totalmente, mundo... totalmente. Exacto. Es de... Y, y es en esa materia también Artigas tiene mucho, porque lo que hablábamos hoy al principio fuera de cámara, de que los lugares nuestros, eh, desde Rincón de Franquía Lunarejo, es toda esta ruta que, que, que nos alcanza. Tiene, además de la, extra, de, la, de la singularidad de los paisajes, porque el Valle Narejo, Rincón de Franquía, la minería, son, son sitios bastante singulares, ¿no? Y de una jerarquía que todavía nosotros no hemos sabido valorar a, a, en la justa medida. Pero además con el plus de la gente que vive acá. Entonces, este, ese es un, es un hecho interesante que, que también hay que, hay que ponerlo en valor, ¿no? Sí, además, este, el bueno. departamento de la en virtud de lo que dice Lance. Tiene una cantidad de sectores que todavía son vírgenes en el área del turismo. Yo lo ya señalaba porque me tocó representar a la Intendencia en la Expo Ovina 2021, sí. eh, que generalmente nosotros destacamos y referenciamos como identidades de este departamento el carnaval, las, las piedras de hace muchísimo tiempo, algunos de los sectores espacios abiertos, la piedra pintada, el Paseo 7 de Septiembre y demás. Pero tiene otras riquezas que hay que hacerlas despertar. Yo, yo veía el otro día esa, esa expo ovina y pensaba para mí, este departamento tiene el privilegio de ser el segundo en producción ovina. tal cual. después del departamento de, de salto. este departamento que es históricamente pecuario y que además tiene para mostrar y lo muestra periódicamente desde el comienzo del, del siglo pasado hasta ahora, todas esas bondades que tiene el departamento en el mejoramiento no solamente ovino sino este bovino, caprino, equino, este y demás. Y, y hoy, como decía él muy bien, este hay que también mostrar esa riqueza, esa riqueza que genera el hombre de campo. Ese, ese hombre de campo tan sacrificado, que en estos tiempos de emergencia y de pandemia no paró nunca. Eso es, relacionando un poco con el tema de la educación. Eh, la Escuela Agraria de Artigas es, es una de las instituciones de, de educativas que, que, que. Las escuelas agrarias no para nunca. Y, y, y nuestra Escuela Agraria de Artigas es una es la que abastece, por ejemplo, con arroz a todas las, las escuelas del, de, de, del país. país. Y, y, y bueno, y, y hay que valorarla. Y hay que valorarla. Y, 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 y desde nuestro sitio, desde nuestro lugar, hemos tratado de hacerlo. Y por eso que que entendimos que era pertinente que la intendencia promoviera la declaración de patrimonio histórico departamental la que fue la escuela del hogar después de la escuela industrial y hoy te, y hoy, este, técnico docente o, o, o la escuela técnica de, de artigas este, de la isuptu e porque porque re, realmente cumple lo que ella acaba de señalar y tiene un valor extraordinario este, yo me acuerdo que que una vez en la escuela agraria, amén de declararla patrimonio histórico departamental, ese edificio que además es emblemático y que además tiene, tiene muchísimos años, fíjate que es de. Es casi 80 ya, ¿no? Sí, sí. sí es del 9 de. Del, 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 los días 9 y 10 se crearon una y otra escuela del año 1942. Vaya si, si, si tiene historia. Y una vez se me ocurrió llevar un, 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 un pianista de fama internacional, Juan José Ceballos. Y ahora tres años atrás, y lo llevamos allí. Y era la primera vez que un pianista iba a esa escuela. Esa escuela tan significativa que, como ella señala muy bien, no solamente trasciende en esta producción que esparce para, para, para los comedores de otras instituciones, como ella señalaba muy bien, sino que además a lo largo de su historia ha recogido en, 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 en enseñanza a, a jóvenes que vienen de otros departamentos, porque. La Escuela Agraria de Artigas es realmente un referente en su, en su, en su rubro para, para otros. Vaya, entonces, y, y tendrá significación, ¿verdad? Realmente, porque viene gente de todos lado ¿no? Eh, yo, yo quería este, sacar la bandera del Figari también, ¿no? Ahora Más sacamos. Ahora bueno, sacamos. ¿para que se si En algún momento, bandera? permítanme. No. No, a eh, no, 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 Porque, no. Sabés Emerson, que ahí en el, en el, eh, a veces queda dentro de la institución. Pero en los últimos tiempos venimos asistiendo a, a propuestas bastante innovadoras este, de cosas que, por ejemplo, el año pasado, el 27 de septiembre, cuando se celebra el Día Mundial del Turismo, incluso invitamos a la Intendencia el año pasado, estuvo muy buena la reunión, pero los operadores turísticos que asistieron a la jornada quedaron maravillados con la propuesta de los burises. Entonces, a veces este, algo que está tan, tan, tan bien este, elaborado y, y conceptualmente bien fundamentado, este, queda allí en el papel, cuando en realidad tendríamos que dar un apretón más de tuerca para que, para que sea la primera oportunidad laboral, para que en definitiva aporte como debe aportar. Nosotros queremos que el bachillerato de turismo aporte a la comunidad, ¿no? Y, y bueno, de, 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 así que el Figari viene, viene haciendo buen trabajo en ese sentido. Les, ahora no, después no, le no, además, este, yo quiero señalar, porque, porque es un referente además de Figari, es cierto, ¿Sí? lo que él dice, y, 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 y conciliándolo con los, con los tiempos que nos toca vivir. Este de la pandemia, hace más de 100 años, en el noviembre del año 1918, este, se detecta y, y, y golpeó muchísimo eh, la ciudad de Artigas y fundamentalmente los sectores aledaños al, al río Corén, el, 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 por entonces lo que se llamaba el barrio de la aldea, que fue la, la, esa, esa pandemia de la gripe que comenzó en noviembre del año 18 y que va hasta mediados de. De, del año 1919. Y ahí junto al Figari, que él señala muy bien, está el casco del mercado municipal. Tal cual. Que no se inauguró, sino que se habilitó el 27 de abril del año 1919. Y usted ahí y nunca se inauguró, no, nunca. ¿Por qué? Porque eran tiempos de pandemia. Y había que tener la prevención que hay que tener hoy, la, el distanciamiento social. Las mascarillas que eran largas, sí. y además este, no se podía. Exactamente lo mismo que ocurre hoy. En ese Artigas, que logró, al igual que otras partes del mundo, no hay que olvidarse que la gripe de 1918 generó entre 40 y 50 millones de muertos. Y este departamento de Artigas, pero fundamentalmente en la ciudad, al igual que nuestra vecina ciudad de por ahí, fue golpeada duramente. Y en esa época no. existían cuatro médicos solamente. Cuatro médicos solamente. Héctor Principal, eh, eh, Terán, Saetone, eh, Antonio Saetone, y Silvio Guerra, que además no era un médico nacido acá, era, había nacido en Río Grande. Habían dos farmacias solamente. Una, los empleados se enfermaron. La Tornatore y la González Carujo. Y se salió adelante. Por lo tanto, yo creo que. Que también en esta, en esta oportunidad el, el mundo habrá de, de, de salir adelante en el marco de esta pandemia del COVID-19. Perdón. Los, los invito para seguir esta charla después de la pausa, porque si no, Nicolás nos va eh, a, a, a meter carreterita. Y nos, ¿no? y, y nos comprometemos a escuchar la primera vez. Exactamente. Vamos directo a Cecilia enseguida de la pausa, no pero este, realmente está muy lindo, porque lo que venimos en común acá, en, en un común acuerdo, creo que ante todo. Formar nuestros es transformar las realidades adversas en favorables, es formar personas para una construcción de una sociedad más justa, una sociedad este, que se pueda transformar y que pueda volcar esos valores eh, hacia otras personas. ¿no? Ese es el, nuestro principal rol. Ante todo, este, a mí que me toca la parte de taller, eh, no, eh, me importa sí, que aprenda a hacer el, el, el taller. Pero me importa más aún que se forme como persona. Claro, que, que sea, ¿sabe qué, Emerson? Buena gente. Exactamente. Formar, como decía Varela, ciudadanos. ciudadanos. Y hoy, ciudadanos del mundo, en el marco de esa innovación ciudadanos que señalamos globales. Vamos a la pausa.